Este martes iniciaron las pruebas para la certificación de la línea 2 del sistema Cablebus, en la alcaldía Iztapalapa, que irá de Constitución de 1917 a Santa Marta. La inversión de la línea fue de 3.183 millones de pesos, lleva un avance de 92% y cuenta con 7 estaciones, 2 terminales y 5 de paso. Las estaciones son Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Buenavista, Minas, Lomas de la Estancia, San Miguel Teutongo y Santa Marta. Los avances por estación son Constitución de 1917, 86%. Quetzalcóatl, 85%. Las Torres Buenavista, 82%. Minas, 69%. Lomas de la Estancia, 83%. San Miguel Teutongo, 99%. Y Santa Marta, también 99%. El sistema electromecánico está al 100%. También todos los postes fueron colocados al igual que el cable. Los sistemas electromecánicos en estaciones están al 96%. En cuanto a las demás obras alrededor del sistema Cablebus, el secretario indicó que hay senderos Camina Libre, Camina Segura, alumbrado público, cruces seguros, la construcción del mercado Quetzalcóatl y de un pilares en la estación Lomas de la Estancia. En el caso de los senderos, precisó que son 13 kilómetros en 24 calles. Y sobre la pintura en fachadas a la fecha están listos 75.000 metros cuadrados. La línea cuenta con una capacidad de operación de 45.000 pasajeros diarios, y una reducción en tiempos de traslado de 73 a 40 minutos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la línea empezará a dar servicio a finales de junio, una vez que finalice el período de pruebas. Las pruebas comenzarán el 30 de mayo, para posteriormente inaugurar la línea el 30 de junio.